Pedro González nos contó la siguiente leyenda. Es una leyenda terrorífica del convertible rojo, una de las más famosas y escalofriantes que ha conocido a lo largo de su vida. Desde que era un niño, la gente de su pueblo aún se reúne cada 14 de noviembre para conmemorar la fatídica fecha. Antes de iniciar con ese relato, me gustaría decir que la historia que estás a punto de escuchar es una leyenda terrorífica que a más de uno les pondrá los cabellos de punta. La historia oficial dice lo siguiente. En una de las autopistas más transitadas de todo el territorio nacional mexicano, de vez en cuando un convertible rojo circula a máxima velocidad. Las personas que la han visto de reojo dicen que quien lo conduce es una hermosa muchacha rubia, quien a veces viaja sola y otras tantas acompañada de otras bellísimas mujeres, quienes se presume son sus amigas. No se sabe a ciencia cierta a qué hora del día aparece, ya que solo depende en gran medida las condiciones meteorológicas del momento. Por ejemplo, cuando es un día soleado, centenares de testigos le han visto transitar cerca de las 12 del mediodía. Mientras tanto, si se avecina una tormenta fuerte o sopla mucho el viento, su hora predilecta para arrebatar vidas son a las 7 de la noche. Desde luego, el relato no concluye en ese aspecto, sino que ahora te voy a abordar lo turbador del asunto. Se supone que si un automovilista que viaja solo observa al automóvil convertible por varios kilómetros seguidos, este se detiene intempestivamente, tal y como si le hubiera pasado algo en el motor. Como es lógico, la reacción natural de cualquier conductor responsable es la de bajarse y ayudar, más aún si la dama que está en apuros es bien parecida, como la que describen las crónicas de esta leyenda terrorífica. Sin embargo, los lugareños recomiendan que bajo ninguna circunstancia las personas deben descender de su unidad, ya que si lo hacen, corren el peligro de ser asesinadas, directa o indirectamente, por espectros del más allá. Para que esto quede más claro, voy a referir lo que le sucedió a Santiago Morales. A este individuo le gustaba jugar carreras de velocidad con cualquier persona que poseyera un automóvil deportivo. De hecho, la última vez que se le vio con vida, las cámaras de vigilancia de la policía de caminos vieron cómo el auto de Santiago se le emparejó a un convertible rojo. Ambos coches corrieron a una velocidad promedio de 200 kilómetros por hora. Luego de transcurridos 50 segundos, el carro rojo desaparece de las cámaras y el coche de Santiago se estrella contra una barda de protección y se incendia en un santiamén. Pese a los esfuerzos de los cuerpos de rescate por liberar a aquel individuo de las llamas, les fue imposible llegar a tiempo, pues cuando por fin pudieron acercarse, ya no había más que cenizas. Los suspicaces argumentan que esto es únicamente una leyenda terrorífica y nada más. A pesar de eso, las estadísticas arrojan que luego de que esta lamentable muerte sucediera, las personas que viajan a exceso de velocidad en este tramo carretero es de apenas el 3%. ¿Ya lo sabes? Si te topas con un auto convertible conducido por una rubia, desacelera y deja que siga su camino, ya que si no lo haces, estará de por medio tu propia vida.